7 de junio de 1968, 5:30 de la tarde. Xavi Etxebarrieta e Iñaki Sarasqueta se dirigían en un SEAT 8,5 en Beasain por la Nacional 1. La dirección de ETA le había encargado a Etxebarrieta la tarea de asesinar a los jefes de la Brigada de Investigación Social de Bilbao y San Sebastián, siendo aquella la primera vez que la banda tomaba la decisión de matar. Si bien el clima de la organización tornaba inevitable el derramamiento de sangre. El propio Etxebarrieta había dicho, en el Aberri Eguna de aquel mismo año, que 1968 no acabaría sin algún muerto. La matrícula del 8,5 en el que viajaban era falsa, por lo que cuando un guardia civil les dio el alto en un control en la carretera local del municipio de Aduna, se pusieron nerviosos. Si eran detenidos, también les encontrarían las armas que llevaban encima, con las que planeaban llevar a cabo la misión que la organización les había encomendado en Bilbao y San Sebastián. El agente de la Benemérita era un joven de 25 años, llamado José Pardines, natural de La Coruña, último de una dinastía de guardias civiles que se remontaba a su abuelo. Pardines se encontraba de espaldas, comprobando el bastidor, cuando Etxebarrieta, cuya escasa valentía estaba inflamada por el reciente consumo de anfetaminas, se bajó del vehículo y le disparó por la espalda. Pardines cayó de bruces en el asfalto ante el primer disparo, pero Etxebarrieta descargó 4 balazos más sobre su pecho. En ese momento, un camionero que había detenido su camión al oír los disparos se acercó al lugar, pero Etxebarrieta y Sarasqueta le encañonaron con sus armas, se subieron al 8,5 y siguieron su camino. Los etarras, convertidos ahora en homicidas, pasaron junto al agente Félix de Diego, que había establecido su puesto de control en el otro extremo de la carretera e ignoraba la suerte que había corrido su compañero. El camionero, no obstante, le puso al corriente de lo sucedido y de Diego dio el aviso. Aquel suceso causó en el camionero, un hombre llamado Fermín Garcés, una honda impresión que le llevaría, años más tarde, a unirse a la Guardia Civil. Félix de Diego, por su parte, moriría 11 años más tarde a manos de ETA, acribillado a balazos cuando se encontraba en la terraza de un bar. La izquierda abertzale mantendría durante décadas que el crimen de José Pardines fue poco menos que en defensa propia, e incluso en fechas tan posteriores como 2008, el diario Gara, de inspiración socialista e independentista, afirmaba: Pardines intenta sacar su arma, pero Etxebarrieta dispara primero. Etxebarrieta y Sarasqueta fueron interceptados cerca de Tolosa poco después del crimen de Pardines. Los etarras sacaron sus pistolas, pero cuando Etxebarrieta fue barrido por los agentes, su compañero huyó a Regil, donde fue detenido en la iglesia del pueblo. Iñaki Sarasqueta, el único testigo superviviente del crimen, contó que su compañero había disparado a José Pardines cuando éste le había dado la espalda, lo que desmiente la versión mantenida por la izquierda abertzale y difundida, entre otros, por el diario Gara. En cuanto a Iñaki Sarasqueta, se le condenó a muerte, pero posteriormente la pena fue conmutada por cadena perpetua. Pero Sarasqueta se benefició de la Ley de Amnistía de 1977, la misma ley que podemos considerar una infamia que exoneró a franquistas de sus responsabilidades durante la Guerra Civil y la dictadura, pero que el propio Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista de España, la llamó la ley con la que España se perdonaba a sí misma. Sarasqueta fue liberado, por tanto, en 1977 y no volvió a militar en ETA. ETA se constituyó en 1958, iniciando poco después sus primeros actos violentos dirigidos a financiarse y conseguir armas. En la Cuarta Asamblea, que tuvo lugar en 1965, se optó por una estrategia que consistía en provocar, con diversos actos violentos, una acción represora de la dictadura franquista sobre todo el territorio vasco, con el fin de predisponer a la sociedad vasca a favor de ETA y prender la llama de una guerra de independencia que nunca llegó. No obstante, ETA acabaría con cerca de 1 millar de vidas y durante 40 años infundiría el terror en el País Vasco y en el resto de España, con la complacencia, cuando no connivencia, de buena parte de la izquierda nacional,
que sigue viendo la violencia una herramienta política.